después de esta rueda de prensa, tengo la firma con Javier Flaño para la renovación de Javier Flaño. Ya se ha fichado a Fausto y creo que tenemos un extremo izquierda también a punto de concretarse. No, no, porque no lo sé cómo se llama. O sea, decir. Pero es extranjero, es español. No es extranjero, pero tiene algo que ver con ser extranjero. A partir de ahí vosotros busquéis muy fácil. La renovación de Javier Flaño es como tenía el año pasado, como el primer contrato que tenía, evidentemente con otro dinero, por una temporada más por partidos. Vamos a ver, con Nauset hemos llegado a un acuerdo. Falta la firma prácticamente, ¿eh? ¿Entiendes? Un pequeño fleco, pero está hecho. Y con De las Cuevas, él ha hecho una oferta, nosotros hemos hecho una contraoferta. Será una cuestión de que todavía no está, cuesta un poquito más madurar. Vamos a ver, lo de las Cuevas no es que no sea optimista, sino que indudablemente Miguel tiene unas aspiraciones muy lógicas. Tú ten en cuenta que viene de estar en un equipo que habíamos estado con nosotros en primera división, que se fue a Italia con un sueldo importante y vino aquí, digamos la verdad, por osasunismo, prácticamente sin cobrar, a lo mínimo. Y claro, ahora lógicamente quiere él hacer un contrato por importante. Bueno, pues yo desde que me hice cargo de la presidencia hay una posición que es, yo no sé si no hay o es muy difícil, que es el defensa izquierdo. O sea, esa es la posición que a mí me dice Basi, que se está moviendo, que tiene dos o tres contactos y tal y cual. Y dime los dineros y ya te diré. Quiere, pues me imagino que por lo que me dijo quieren hacer algún medio y delanteros.